Buenas y bienvenidos a TRP. Y hoy estamos en el capítulo 4 de Devil May Cry 3. Pues nada, después de varios días de ausencia, porque claro, también hemos estado con las conferencias de la E3 con el señor Eguren. Hemos estado bien, los hemos estado haciendo en directo en su canal. Os podéis pasar para las que queráis verla. Y nada, hemos estado muy ajetreados viendo los vídeos y tal. Han estado muy entretenidas las conferencias, aunque algunas han sido un tostón. Han empezado bien y luego han ido jodiendo, como pasó con la de Nintendo, que me pareció, empezó brutal, me empezó a gustar y de repente se tiraron media hora con el juego de Smash Bros. Enseñándolo todo y la cagaron. Pero bueno, también hay que decir que la conferencia de Sony fue tostonceta. Sacaron algunos vídeos que, bueno, los juegos ya habían enseñado en otros E3, pero bueno, hay que decir que necesito gameplays reales, porque, a ver, The Last of Us 2 me parece muy buen juego, gráficamente me parecía brutal, pero el gameplay que enseñaron me parecía más un vídeo montado pareciendo un gameplay que un gameplay real, ¿sabes? Igual que el del Ghost of Tsushima ese, o como se llame, que tiene un nombre muy raro. Me parecía más un vídeo gameplay queriendo parecerse un gameplay, es un vídeo montado pareciéndose un gameplay, que un gameplay real, ¿sabes? Entonces, quiero ver el gameplay real, ¿sabes? De alguien jugando al juego, y entonces ya podré decir, vale, está decente. Pero necesito eso, gameplay real. Igual que vamos a hablar de Devil May Cry 3, hay Devil May Cry 5, enseñaron gráficamente el juego, parecía la hostia, pero el gameplay que sacaron, lo siento, pero yo necesito un gameplay real. Yo no sé si eso es un vídeo que has montado para el E3, que diciéndonos, se podría ser así el juego, pero bueno, no nos vamos a echar más. Vamos a continuar. La misión 6. Lazos familiares. Así que... lazos familiares. Ya sabemos por dónde depara la cosa. ¿Para dónde vamos a ir? Vale, ya nos hemos puesto las dos armas estas. Y si no... La penetrante mirada de la estatua de la diosa se centra en la puerta de enfrente. Vale. Como por aquí no podemos ir. Está cortado. Vamos a ir por aquí. Cámara de las tres pruebas. Tras una prueba hay un camino por recorrer. Tras dos pruebas se abren nuevos horizontes. Tras todas las pruebas descubres tu potencial. Bueno. Esa cama probarás tu sabiduría. La respuesta es la vida. Del bebé. A ver, del bebé que gatea al adulto que de paso. De paso firme y hasta la anciana apoyada en su bastón. Es como el enigma este que decían. ¿Cuál es el animal que empieza. Que empieza su vida con cuatro patas, luego con dos y luego con tres? Bueno, vale, 1, 2, 3 y 4. Empezaríamos, pues, si es lo del bebé, pues empezaría por 4, luego por 2. Y luego por 3. ¿Lo veis? Ahí va.
esencia de la sabiduría. Ya jodices. ¿Y por dónde salgo? Por cualquiera. Vale, la de la sabiduría ya la tenemos. Hostia, ¿esta cuál era? En esta cámara me dan tu destreza. Supera todos los obstáculos que se te pongan en tu camino si quieres alcanzar tu destino. Vale, sí. Destreza. Wow. Falta el doble salto. O saltar antes. O saltar en el momento justo. Vale, la destreza. Ya la tenemos. Vamos a acabar primero con estas cosas. Madre mía, los bichos, estos voladores, nos la lían. Ya está, es la de la prueba del guerrero. Toma, muy bien. Pobre tus cojones, y con una pizquilla de vida. Tenía que morir. Tenía que morir sí o sí. Las tengo todas. Vale, bien. Es que los bichos voladores que tienes que dispararle. Joder. Te la lían. Es que ellos solos te la lían. Míos.
qué guapos. Mierda. 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 Joder. Normal. Estoy acostumbrado a darle a aceptar las cosas a la X y nunca me acuerdo que es el puto círculo. Hola. Vaya, no me llega. Puta. Vale. No ocurre nada. Hombre, claro. Coño, por las tres a la vez. Cargamos. Falta una. Y Artemis. Un arma del mundo demoníaco que dispara flechas de energía. Diabólico, concentrada. No tenemos nuevo arma, pero no aquí. La tendríamos que poner luego en personalizar. Vale. A ver. You break my heart. After all, it was I who gave you your name. My darling daughter. Vale. Ah, pues, ahí te da. Y vamos a por el siguiente.
Pues está enganchado ya. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go. Let you go? But it would be a waste if the end of it was just a pretty stain. Here I am trying to help you, and you show your thanks by shooting me? Otra vez. Whatever. Do as you please. Me ha metido un tiro en toda la cabeza. So he's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. Siete. A ver qué tenemos por aquí. Podemos comprar algo. Sí, mira, voy a comprar una estrella. Lo que me jode es que cada vez te van costando más las estrellas. Pues nada. Aquí es donde estaban. Aquí es donde estaba Lady. Bueno, creo que se llamaba. Sí, creo que se llamaba Lady. Ah, casi. ¡Ah! Casi la cojo. ¿Quieres? Uy, cuando... Tú te lo juro, me... ¿Serás hijo de la gran puta? Te lo juro, cuando... no quiere hacer lo que... ¿Pero quieres? Ahora. Me cago en la su puta madre, enano. Te ha costado la puta vida, macho. Vale.
estrella vital pequeña. Necesitamos una calavera. Los cráneos, a su derecha y no. Vale. Pues otra calavera igual. Supongo que tiene que estar aquí dentro. Incluso la llama más ardiente. Pues esta ya la veo. Es una tía en vida de magia conmigo. Porque muchas veces, aunque no veas que hay gemas amarillas, gemas rojas, haciendo eso, muchas veces los jugadores no funcionan porque no reciben energía. Vale. Pues hay que bajar para abajo del todo. Que ahora que tenemos lo de la lágrima de la sirena. Hay que bajar. No, por aquí no podemos bajar. Y a lo mejor utilizamos el método rápido. Hay que bajar al principio del todo. Hmm.
esta silla se mueve. Eso tiene algo aquí abajo. Fragmento de Orialcón. Nuevo que ofrece fantásticos poderes. Se dice que servía como fuente de energía. Vale, pues tenemos que completarla. Ahí te he pillado. Chaval, te vas a dar, eh. Pero no sé si hay que completarlo entero. A ver, objetos. Fragmento. Hay que completarlo entero. Sí, por aquí. No, puerta. Hay que buscar puertas porque si no, no se puede salir. Solo tenía una entrada. Y nosotros necesitamos llegar al centro. Necesitamos llegar a la cámara de los ecos. ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, ya no te mueves. Entro por aquí. Así lo sonrío. Ya vuelve a estar. Me encanta. Vais a escuchar lo que viene siendo el afilador. Ha llegado el afilador. Míralo, ahí está él. Y con ventana cerrada y se escucha, ¿eh? Empezamos con las pérdidas. Y no es de orina. A ver, hijo mío. ¿Por dónde demonios hay que ir? Que... dais la gracia. Demonios. Pues supongo que tendrá... A ver. Pues supongo que tendrá que ser... por la biblioteca tiene que haber otra salida. Seguro.
Vamos. Por la biblioteca tiene que haber otra salida. Voy a poner el intentar poner arriba el fragmento del oricalco y ya está. A ver si pues me lo. Que supongo pues será eso. Tendré que ponerlo arriba. El afilador, ¿no? Vale, sí está. Estoy diciendo, hostia, yo me he rayado. Mira, paso de vosotros directamente. Vale, yo pensaba que tenías que completarlo entero, por eso no me. Pues ya verás que al final solo es conseguir el fragmento y ya está. Subes, bajas, subes, bajas. Exacto, bajabas hasta aquí, que es donde yo quería ir. Todas las vueltas que hemos dado, que hay veces que el capítulo podría hacerse más corto, pero por dar 15.000 vueltas. Vale, he usado el grito de la sirena. Se apagaba la esto. Bueno, vamos, mira. Sí, había combate bueno aquí. Hostia, ¿cuál era este? No había que hacerlo.
Ahora, nada, solo tengo que ir a pegarle. Vale, hijo de la gran puta. ¿Queréis ver lo que es un agua bendita, no? Pues esto es agua bendita. A por culo ya. A dar por saco tu puta casa. Eso es agua bendita. Para cuando veis que te están molestando, tiras el agua bendita y todos los enemigos de la zona toman por culo. Como no, almas tranquilas. De almas tranquilas tiene nada. A ver, ¿cuántos habéis despertado? ¡Oh, va! Bueno, una parca. Galleta tienes, hijo mío. Galleta tiene en la barca esta, tío. Y me tienes que dar tú siempre. Cada vez que sale la... No lo voy a utilizar.
una grande y una pequeña. Ahora pierdo otra grande. Virgil. Vale, hoy el capítulo de hoy es un poquito más largo, pero bueno, un poco de 50 minutos y tal. Es que aquí ya llegaba ya lo que te volvías a enfrentar a tu hermano. You showed up, sir. You sure know how to throw a party. No food, no drinks. And the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from you, brother? Or better yet, how about a kiss from this? So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Voy a dejar también tranquila. Voy a dejar que me mate. Porque así tampoco gastaba. Gastaba todo esto con la poca vida que tenía. Y como ya lo he dicho varias veces, no soy un pro este juego. Así que me vais a ver manquear todo lo que es posible. Joder, no me pito. Siempre salen ganando, tío, no es como lo hacen. Uf, menos mal. A ver, voy a gastar el pequeño. Siempre. Tío, ¿quieres parar ya? Tío, ¿quieres parar ya? Sí, siempre me tiene que ir a dar nano. Esquiva hacia donde yo quiero. Ahí es cuando tienes que esquivar. Tienes que esquivar hacia el lado. Mm.
Leía la presentación. Hoy se ha alargado un poquito el vídeo. Transforma en super guerrero. Daño hemos recibido bastante, ¿eh? Va
vamos a enseñar el siguiente vídeo. Bueno, y aquí lo vamos a dejar por hoy. Ya lo sabéis, mañana tenéis la misión 8 y alguna más, no lo sé. Según depende de cómo dure. Hoy ha durado un poquito más porque pensaba que a lo mejor pues, la misión iba a durar un poquito menos. Pero bueno, nos ha durado mucho más. Nos han matado también varias veces. Pero bueno, va. Como ya lo sabéis, no soy un pro. Soy un ser humano. Tengo mis defectos. Pero bueno. Como siempre, muchas gracias a todos. Y como siempre suelo decir, darle a like, compartir. Y si es la primera vez que pasas por mi canal, suscribíos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta otra!